800 millones de visitas en las redes sociales y 5 millones en Facebook. Lo reconocen como el artista urbano más importante de su país, Colombia. Y a nivel internacional, le damos el fuerte aplauso a J Balvin. Hermano, ayer pusiste en candela todo aquello en el escenario de Premio Lo Nuestro. ¿Cómo fue la experiencia? Súper bien, hermano, contentísimo. Es realmente la primera vez que un artista urbano colombiano pues está en estos premios tan importantes. Es la primera vez que voy a los premios. Estuve nominado y tuvimos un show. Así que, bueno, súper contento con lo que pasó. Eso, estuviste nominado con tu video Tranquila en la categoría de video del año. ¿Qué significó esta nominación para ti? No, una sorpresa increíble. Realmente es lleno de bendiciones, hermano. Y señor, y con esta producción, la familia, ¿no? Así y las es. Canciones solas. Y ahora, 6 AM. ¿Por qué no fue a las 7 AM, pana? Bueno, no, porque realmente todo el mundo termina una fiesta más o menos a las 6, más o menos con la media tarde. Ah, ok. Oye, pero déjame decirte, tú sigues siendo un fenómeno en Rumania y el último país que visitaste fue Costa Rica. ¿Cómo te fue? Bueno, súper bien, gracias a Dios. Estamos doble disco de platino en Rumania. Bueno, una bendición grandísima a Costa Rica. Bueno, ahora seguiremos para México y vamos trabajando. Oye, hace 10 años que tú comenzaste, pero como parte de una banda de rock pop. Sí. Bueno, de momento cambiaste al reggaetón. No. Y ahora quisieras experimentar con otro género. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, realmente cuando empecé con la banda de rock, realmente estaba como en esa época de estar buscando una identificación musical, pero lo mío era música urbana 100%. ¿Te gustaba? Y seguimos. Sí, me gusta encantaba. Todavía. Me gusta. ¿Pero quieres probar con otro género? Por ejemplo, la salsa, el merengue, ¿te gustaría? Dentro del álbum, así es, vendrán otras. El próximo álbum vendrá con varias fusiones. Oye, ¿y dónde te vas a estar presentando en esta gira que vas a tener en los Estados Unidos? Bueno, vamos a estar en todos lados, lo que es Miami, lo que es Nueva York, Los Ángeles, Washington, bueno, todos lados vamos a estar. Perfecto, señores, y si a mí no se me cae el bigote, les voy a presentar ahora a J Balvin, que nos canta 6 AM, ¡venga! Yeah. Y ya está amaneciendo, el sol saliendo, recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase de rumba, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, pa la que yo cogí anoche. Pero qué confusión, creo que cometí un error. Y mezclé los tragos en las pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento. De esos que te noquean duro contra el pavimento. Y son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara. Pero qué clase de rumba, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Y ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente. Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente. Rumbiando en la disco estaba prendido el ambiente. Ese es mi único recuerdo hasta donde estuve consciente. Se acababa la botella y de camino otra venía. Farruko me estaba hablando y no sabía lo que decía. Creo que nos presentaron, aún no lo sé todavía. Si no recuerdo tu nombre, mala suerte la mía. Y es solo 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y es solo 6 de la mañana. Ya está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer.
clase de rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, no recuerdo lo que sucedió. Farruko, lanza y el Barbie. ¿Qué pasó? No me digas que... ¡Ah! ¿Cómo está? ¿Estás volviendo loco, no? Ese pastel es para mí, ¿verdad?